Buenas, buenas criaturas de YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español. En este video voy a hablar contigo sobre el voseo. ¿Qué es esta cosa del voseo? Es una cosa muy interesante, es un fenómeno que ocurre en algunos países donde el pronombre tú, el segundo pronombre, el singular, el tú, se convierte en vos. Quiero decir que en algunos países no utilizan el pronombre tú, utilizan el pronombre vos, pero significa exactamente lo mismo. De eso vamos a hablar con más profundidad en este video. Y si tú eres nuevo por acá, déjame presentarme. Soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online, y este es tu canal Usina de Español. Si tu objetivo es crecer en el español, estás en el lugar correcto. Tu canal Usina de Español. Vamos a la explicación. ¿Qué significa este voseo? Es lo siguiente. En Argentina, básicamente en Argentina y en Uruguay, no dicen tú, dicen vos. Y esto es muy frecuente. De repente tú has escuchado algunas canciones de algunos cantantes argentinos o uruguayos donde dicen vos. Pero el voseo, que es la característica de utilizar el vos en lugar de tú, eso se llama el voseo, se usa también en otros países, principalmente algunos países centroamericanos. Pero básicamente Uruguay y Argentina son los países que lo utilizan de forma característica. Pero, alguna advertencia, no quiere decir que si tú utilizas la forma tú, que es la forma más difundida, si vas a Argentina la persona no te va a entender de ninguna manera. Claro que sí, te va a entender. Pero cuando tú escuches que el argentino o el uruguayo dicen vos, tú tienes que entender que están diciendo tú. ¿De acuerdo? Muy fácil. Vamos a la explicación de este video sobre el voseo. Acompáñame. ¿Qué cosa puedes ver aquí el voseo? Y yo he colocado lo siguiente, que el voseo significa tú, pero en algunos casos también puede significar ti. ¿Cómo así puede significar ti? Ya te voy a mostrar aquí. Observa, dos ejemplos. Número uno, vos sabes mucho. El argentino no dice tú sabes mucho, dice vos sabes mucho. Repito, vos sabes mucho. Número dos, compré esto para vos. El argentino no dice compré esto para ti, dice compré esto para vos. Entonces aquí tú puedes ver que en la primera frase el vos equivale al tú y en la segunda el vos equivale a ti. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, te estoy diciendo que el voseo es utilizar el pronombre vos en lugar del pronombre tú. Y la conjugación es prácticamente la misma, pero hay algunas excepciones que tenemos que tener bastante cuidado. Aquí dice excepciones. Hay dos excepciones en los tiempos verbales y dos cuidados que tenemos que tener. Primero, en el presente del indicativo, en el presente del indicativo y en el imperativo afirmativo. Entonces, en este video, a lo largo de este video, yo voy a hablar contigo sobre el voseo en el presente del indicativo y voy a hablar contigo sobre el voseo en el imperativo afirmativo para que tú entiendas las diferencias. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a continuar. Presente de indicativo. Presente de indicativo. Yo te voy a explicar ahora y tú vas a entender de forma bastante clara, vas a entender claramente cuál es el origen del voseo. ¿Cómo tú vas a conjugar cualquier verbo utilizando la forma vos? Muy simple. Presta mucha atención. Presente de indicativo del verbo hablar. La forma tradicional de conjugar el verbo hablar. Como tú perfectamente sabes. Yo hablo. Tú hablas. El tú tiene ese. ¿Recuerda? Tú hablas. Él, ella, usted habla. Nosotros hablamos. Vosotros habláis. Ellos hablan. Esa es la conjugación tradicional, normal, común del verbo hablar en el presente de indicativo. ¿Está bien? Ahora, observa la persona vosotros que está subrayada, está marcada. Dice, vosotros habláis. ¿Por qué está subrayada? Porque es a partir de esa persona, la persona vosotros, que va a nacer la conjugación del vos. Observa. Vosotros habláis. Ese habláis se escribe H-A-B-L-A-I-S, habláis. La forma vos es muy parecida.
muy parecida. Apenas retiramos, apenas sacamos la letra I final y se queda de esta forma. Se queda vos hablas. Entonces ya tengo la forma vos. El argentino dice yo hablo, vos hablas, él habla, vos hablas. Entonces el vos hablas viene de la forma vosotros habláis. Yo retiro la I y ya tengo la forma vos. Muy simple. Vamos a un otro ejemplo. Vamos a ver un otro ejemplo. El verbo cantar. Forma tradicional. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis. Ah, retiro la I. Entonces, ¿cómo queda? Vos cantás. Simple. Otro verbo. Verbo trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis. Retiro la I. Trabajás. Vos trabajás. Así se forma. Así se forma la conjugación del verbo hablar y de cualquier verbo en la persona de vos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Observa. Vamos a hablar un poquito más sobre el voseo. Tenemos aquí algunos verbos, ¿sí? Que yo he separado en dos llaves. He separado a los verbos en dos llaves, en dos grupos. En dos grupos. Primer grupo dice verbo bailar, comer, ser, querer y tener. Y segundo grupo, salir, subir, dormir. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Tú vas a notar algo bien interesante. El primer grupo, los verbos terminan en ar o terminan en er. ¿Sí o no? Claro, bailar, comer, ser, querer, tener, o terminan en ar o terminan en er. Y el segundo grupo, salir, subir y dormir, son verbos que terminan en ir. A ver, veamos los verbos de la primera llave, el verbo bailar. ¿Cómo es la forma vosotros? Vosotros bailáis. Comer, vosotros coméis. Ser, vosotros sois. Querer, vosotros queréis. Tener, vosotros tenéis. En estos verbos tengo la forma vosotros, entonces yo tranquilamente puedo descubrir, puedo deducir cómo es la forma vos, porque yo elimino la I. Entonces, el vosotros bailáis se convierte en vos bailás. Vos comés, vos sos, vos querés, vos tenés. Observe el verbo ser, es vosotros sois. ¿Por qué? Porque en español la forma tradicional es yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Vosotros sois. En Argentina es vos sos, porque sois, retiro la I y me queda sos. ¿Está bien? Muy fácil, muy fácil. Yo digo tú eres, pero el argentino dice vos sos. Vamos a la segunda llave. En la segunda llave, son los verbos terminados en ir. Salir es vosotros salís. Subir, vosotros subís. Dormir, vosotros dormís. Aquí, cuando el verbo termina en ir, aquí yo ya no puedo utilizar la misma regla anterior. Yo no puedo eliminar la I del vosotros. No tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo queda la forma vos? La forma vos queda exactamente igual a la forma vosotros. Vosotros salís y vos salís. ¿Te das cuenta qué fácil? Entonces, si termina en ar o termina en er, entonces elimino la I. Si termina en ir, será la misma forma de vosotros. ¿Fácil? Facilísimo. Muy fácil. Tranquilo. Ahora, ya vimos el presente del indicativo. Ahora vamos a ver el imperativo afirmativo. El imperativo afirmativo. Vamos a recordar aquí cómo era el imperativo afirmativo de forma normal, ¿sí? La forma tradicional. Era escucha, escuche, escuchemos, escuchad y escuchen. Voy a repetir porque esto ya es un contenido un poquito más avanzado. Pero yo sé que hay muchos alumnos aquí que están viendo el video que son alumnos un poco más avanzados, entonces van a entender esto de una manera muy fácil. Escuchar es escucha,
escuche, escuchemos, escuchad, escuchen. Observa que el verbo escuchar, como cualquier otro verbo, cuando está en el imperativo afirmativo en la forma vosotros, el verbo termina en D. La R del infinitivo se convierte en D. Esta regla sirve para todo y cualquier verbo en imperativo afirmativo, verbo regular, irregular. Por ejemplo, el verbo comprar, ¿cómo será en vosotros? Vosotros compráis con D. ¿Está bien? Verbo ser, será vosotros sed con D, porque la R se convierte en D. Muy fácil formar el imperativo afirmativo en vosotros, muy fácil. La R por D. Ahora, ¿cómo yo formo el imperativo en la forma vos? Observa, de escuchad se convierte a escuchar. ¿Qué cosa ocurrió aquí? Que se colocó un acento en la A y la D desapareció. Simple, así de simple. Escuchad se convierte en escuchar. Elimino la letra A. Muy fácil, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo comprar. Vamos al verbo comprar. Comprar. Será compra, compre, compremos, comprad, compren. Comprad termina en D, entonces coloco un acento, elimino la D y se queda comprar. El argentino dice yo compro, vos comprá. Sí, el imperativo, orden. Yo compro y vos comprá. Alguna cosa. Una orden, un imperativo afirmativo. ¿Fácil? Muy fácil. Ahora yo tengo un desafío. Te quiero hacer un desafío. Observa. En la frase, ahora podés pedir cualquier plato desde tu teléfono. Ahora podés pedir cualquier plato desde tu teléfono. Esto parece una propaganda, ¿sí? Una propaganda de entrega de comida rápida. Ahora podés pedir cualquier plato desde tu teléfono. Observa que aquí no dice podéis, porque podéis sería la forma vosotros, pero aquí dice podés. Entonces esto ya te avisa por dónde va la cosa. Dice, el pronombre personal utilizado, el pronombre que se está utilizando aquí es, en esta frase, A, tú, alternativa B, vos, alternativa C, vosotros. ¿Cuál piensas tú que es la opción correcta? A, B o C. Quiero saber cuál es tu respuesta. Deja tu respuesta aquí en los comentarios. ¿Está bien? Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!